momento muy difícil de la historia de la democracia en la provincia de Santa Fe, porque esto de matar a cualquiera manda un mensaje terrible a la sociedad. Cualquiera puede ser asesinado. Y ese es un mensaje mafioso de las mafias que son narcopoliciales en la provincia de Santa Fe. No hay banda narco sin apoyatura policial. Y no hay policía vinculado al narcotráfico que no tenga como complicidad la mirada, por lo menos para otro lado, de sectores políticos, de sectores judiciales y de sectores empresariales. Por eso, haber removido a 42 oficiales de la fuerza, como hizo Marcelo Sáenz, como una de las primeras decisiones que tomó, genera esta tremenda resistencia de estos grupos mafiosos, y estamos en un momento de inflexión en la historia en donde, como nunca, se da esto de matar a cualquiera. Y le tocó al contador Encino de las Parejas, pero es un momento que trasciende incluso el dolor individual y se mete en una pelea democrática que hace años en la sociedad argentina no se dio. Democratizar a las fuerzas policiales provinciales es una deuda interna, inconclusa todavía de parte de los principales estados provinciales como son Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y por eso tenemos estos dramas que estamos viviendo. ¿Y crees que se puede solucionar? ¿Qué debería hacer? Creo que sí. Mantener la visión política de seguir sacándonos de encima la basura que tenemos dentro de la policía provincial y que es socia de las bandas criminales, y en forma paralela empezar a ver quiénes fueron los sectores políticos y judiciales que protegieron a esa basura policial. Bueno, hoy con la detención de uno de los sicarios, podría decir, de los monos, sí. Es increíble como todavía sigue funcionando. Leí esta mañana que a lo mejor se ha llevado de Ushuaia, pero... De Cantero, claro. Pero lo que pasa es que incluso la decisión tal vez se tomó acá. Estoy en la ciudad de Rosario. Digo que se tomó acá porque probablemente sea el Dylan Cantero el que ordenó esto. El Dylan Cantero es un muchacho desquiciado, es el hijo más joven del Pájaro Cantero, aquel líder de los monos que fue asesinado en mayo del 2013. Él es un tipo que le gusta matar por matar, y es probable que haya salido de su mente afiebrada esta decisión de tirarle a cualquiera que apareciera por el vidrio del sector fumadores del City Center. Si es así, ese desquicio individual es un drama tremendo. Pero si no, el problema es mayor, porque son las decisiones que toman bandas narcopoliciales, insisto, para marcarle el territorio a Sáenz, para darle una pulsada política y mostrar que hoy en la democracia argentina, hoy en la democracia santafesina, es mafia o democracia la coyuntura en la cual estamos. No pasa por la policía solamente, pasa por el poder político, por el poder judicial y también por el poder empresarial. Esto, lo que hay detrás de las cajas negras policiales, está el flujo de dinero que tiene como siempre un lugar clave, que es donde se lava el dinero, y eso no está en los barrios periféricos, eso está en el centro de ciudades como Rosario, como Santa Fe, como Rafaela, como Cañada de Gómez, por nombrar una cercana, como Venado Tuerto. Así que me parece que esto hay que verlo en su profundidad, en su multidimensionalidad. Por eso hay que seguir adelante con las ideas de Sáenz. ¿Crees que va a hacer un buen trabajo Sáenz? Sí, ya lo está haciendo. Para mí es fundamental hacer esto, que nunca se hizo en la historia de la provincia, nos está marcando que hace 36 años que siempre se miró para otro lado a la hora de limpiar la mugre que tenemos dentro de la policía. Fue matar a cualquiera, significa que el cualquiera fue el contador. Sí. Eso es lo más tremendo. No hay ninguna hipótesis al revés. No, ninguna. Uh-huh. Ninguno, no sale ni de la justicia, ni del Ministerio de Seguridad, ni siquiera del barrio La Granada, donde es el barrio de los monos, sale esa idea. En estos días también disparos hacia otras entidades y terminó con este lugar. Todo mensaje mafioso, es lo que dice el jefe de policía. Sí. Los cambios que generaron estas respuestas. Es por primera vez que un jefe de policía de la provincia admite que la mafia está dentro de la policía. Eso para mí es muy valiente y por eso hay que apoyar. Así que, ¿crees que este es el camino? Sin duda, no hay otro, salvo que se elija retroceder, lo cual sería terrible, porque sería cogobernar con las mafias.